que es la bonificación incentivo al salario de todas y todos los trabajadores del sector privado y del sector público, así como de jubilados. Los trabajadores no han tenido un incremento a su bonificación desde hace 20 años, por lo que es importantísimo el ajuste a la bonificación. Ese ajuste a la bonificación sería de 500 quetzales, por lo que estamos proponiendo que el incentivo salarial pase a ser de 750 quetzales mensuales. Tenemos datos aquí del sector público, donde existen 292,758 empleados públicos, 103,000 jubilados y un promedio de 187,000 empleados privados del sector formal de este país. Entonces, los fondos saldrán del saldo de caja y estamos solicitando 1,500 millones para cubrir a jubilados y trabajadores del Estado. Es el promedio que hemos sacado considerando el número de trabajadores públicos y jubilados que existen. Voy a darle la palabra a la representación de jubilados, la Asociación Nacional de Jubilados. Por favor. Muy buenos días a todos. Le agradezco al diputado Edgar Batres por apoyarnos en estas gestiones. Nosotros impulsamos y apoyamos esta iniciativa que nos viene a ayudarnos, puesto que la canasta básica ya sobrepasa los 7,000 quetzales y todos lo sabemos. La economía guatemalteca está siendo golpeada por los altos costos de la vida. Nosotros